saludo para todos los trabajadores en general, especialmente para los empleados municipales de San Benito y sobre todo para aquellos que están prestando servicio desde el inicio de esto, porque la verdad que están haciendo posible la convivencia, muchos servicios que son necesarios y esenciales y que se llevan adelante, que permiten que sigamos viviendo ordenadamente y que podamos llevar adelante esta cuarentena. Bueno, mis saludos y destacar esa función para ellos. Un agradecimiento también porque en esta etapa están presentes y creo que hay que valorarlos y también ser agradecidos con aquellos que están arriesgando, en definitiva, sea poco o mucho, la verdad que están arriesgándose para que todos los servicios y demás sigan funcionando. Siempre lo destaqué en esto, creo que lo más difícil son estos pequeños comerciantes y todos los comerciantes también, bueno, las empresas que tienen, aquellas que tienen empleados y aquellas empresas chicas que no lo tienen, pero que su subsistencia depende de ese pequeño comercio, son quienes más duro lo están haciendo. Nosotros ahora estamos analizando, pero seguramente va a haber unos meses la semana próxima se va a aprobar una ordenanza en la cual se les va a reconocer desde el municipio para que no abonen la tasa municipal. Todos aquellos negocios que no trabajaron no van a tener la necesidad de pagar porque va a haber una dispensa desde el municipio para estos meses y se van a diferir los pagos tal vez hasta septiembre, octubre de este año para que no tengan que pagar hasta esa fecha, no tengan que afrontar ningún gasto ya que tienen parado su comercio, por lo menos que las obligaciones municipales no les entorpezcan aún más la situación. ¿Se prorroga también acá la licencia de conducir? Sí, eso va a conteste con Nación. Nosotros estamos adheridos al sistema de licencia nacional y única y está suspendido al igual que en los mismos términos que la licencia nacional. Por último, intendente, ustedes también adhirieron a lo que es el uso de cubreboca y barbijo. Sí, lo entendemos que es necesario. Recordar que, bueno, en la medida que se van autorizando más actividades, bueno, hay más circulación, quieras o no, de personas, con lo cual creo que van de la mano la mayor circulación a los mayores cuidados en la circulación, ¿no? El barbijo o el cubrebocas, más que nada, para decirlo de mejor manera, porque no puede ser cualquier cosa que nos pueda tapar nariz, boca y mentón. Yo creo que ir habilitando y haciendo que haya mayor cantidad de gente circulando, bueno, mayores deben ser las medidas que debemos tomar para la circulación. Entonces lo creemos necesario.